Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Nos encontramos en sección 3 dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Invitar, como siempre, a cada uno de ustedes a que puedan ir participando en las actividades, en este caso de preguntas, de foros que se encuentran dentro de ella. Ya estamos por finalizar sección 3. Estamos ya a dos temas de finalizar la parte de sección 3 y poder pasar ya a lo que sería nuestra última semana dentro de lo que es nuestra aula virtual, sección 4. Quiero comentarles que ya he visto un poco más el progreso de cada uno de ustedes dentro del aula virtual, pero aún así, hacen falta participantes que puedan ir finalizando ya con la parte de lo que sería sección 2. Sé que es bastante repetitivo, que todos los días al inicio yo los invite a poder ingresar a lo que es el aula virtual, pero quiero decirles que también para mí es importante que todos los participantes que se encuentran dentro de este curso puedan finalizar. Al final ustedes van a obtener un diploma que los acredita que ya saben Excel avanzado. Y la única forma en la cual ustedes van a poder obtener este diploma es que puedan participar dentro del aula virtual con todas las actividades que se encuentran, ver material de apoyo, descargar el manual, poder ir viendo cada una de las sesiones, en este caso las evaluaciones cortas que se encuentran en él. Este día, miren, vamos a seguir hablando del tema, en este caso, de Solver, poder trabajar con otras restricciones, poder hacer comparaciones de ejercicios que en su momento pueden ser iguales, pero podemos también transformarlos y darles otro tipo de restricción. Hoy vamos a tratar de poder crear algunas comparaciones. Por el tiempo, tal vez no nos va a alcanzar, no voy a alcanzar a hacerlos todos, pero el que me quede es el que ustedes van a resolver y es el que les voy a colocar ya el día viernes, dentro de las actividades que ustedes tienen que deben de realizar para que en este caso pues yo pueda revisarles, recordarles que eso no les va a sumar puntos, pero me ayuda mucho a saber que ha quedado claro. Entonces, entre los ejercicios que siempre me van quedando, son los que les voy colocando a ustedes. Ya les he dado como diferentes formas para que igualmente ustedes lo puedan resolver y hacer. Además de eso, tenemos nuestro foro de discusión, el cual la pregunta de este día dice, ¿para qué nos ayudan los informes dentro de Solver? Nosotros queremos una toma de decisión, queremos un resultado al final y además de la respuesta que nos puede dar Solver en la información que nosotros le hemos dado, también nos saca informes, que eso nos va a ayudar a nosotros para poderle dar a nuestro jefe la resolución que se ha encontrado sobre el problema que podemos llegar a tener. Espero que hayan visto el video de la clase dentro del aula virtual, del tutorial que les muestra cómo poder trabajar un ejercicio de Solver. Dentro de esa plantilla hay otro ejercicio de toma de decisión en un ejercicio de horarios que igualmente lo vamos a trabajar este día. Ese no está resuelto en video, pero al descargarlo, si ustedes pueden descargarlo en este momento, pues hoy lo vamos a trabajar. Además de eso, vamos a hacer una comparación con otro ejercicio para que ustedes puedan ver otra forma también y que se pueda como adaptar a realizar como más fácil las condiciones que nosotros podemos darle a Solver. Muchas veces al ver videos, sé que de repente hay ejercicios que sacamos que se encuentran en internet, pero créanme que si yo hago eso,
siempre trato de poderlo hacer diferente de cómo se muestra, para que ustedes, si algún día llegaran a encontrar esos tipos de ejercicio, que también ustedes reconozcan que se pueden trabajar también de diferente forma. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, ya sea en este caso que me contesten por medio del chat o activar su micrófono. Alba Margarita Torres. Presente. Gracias, muy amable. Brenda Estefanía Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Carlos. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias, gracias Elías. Hazel Elizabeth Zúñiga. Presente. Gracias. Ileana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Batres. Presente. Gracias, muy amable. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rosibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Gracias, Sonia. Verónica Elizabeth Rivera. Presente. Gracias, muy amable. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias, muy amable. Gracias. Minimalizar acá que tengo. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver otra información que les traigo acerca del tema. Vamos a explicar y desarrollar ejercicio que nos quedó el día de ayer pendiente. Y en este caso otros ejercicios y al final recordarles poder participar en el foro que se encuentra dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, siempre seguimos con el objetivo lograr que los participantes identifiquen y utilicen las restricciones de Solver para resolver análisis de escenarios y elaboración, en este caso, de informe. Solo déjenme hacer aquí un cambio que quiero. Voy a poder poner la pantalla. Ver si no me voy a estar. Muy bien. Iniciamos con la parte de la teoría. Dice que hay tres métodos. O modelos, la parte de modelos no lineales, el método simple y en este caso evolucionario. Si hablamos el no lineal, se usa para problemas que son no lineales suavizados. Tenemos el LP simplex, que se usa para problemas en este caso lineales, y evolucionario, que se usa para problemas en este caso no suavizados. ¿Cuántas variables soporta Solver? Es importante poder identificar y que ustedes también reconozcan las variables que podemos utilizar. Dice que se puede especificar hasta 200 celdas de variables. En el cuadro sujeto a las restricciones puede agregar cualquier restricción que desee, en este caso aplicar. En las restricciones no tenemos un límite. En las celdas, en este caso variables, podemos realizar hasta 200 celdas. Es importante igualmente poder reconocer en esta parte de Solver que nosotros podemos hacer efecto de resolución y en su momento
resolverlo. Podemos llegar a poder realizar cambios, seguir intentando hasta que nos dé. Al final, dice un poco la teoría que es como que estuviéramos trabajando programación para obtener ese resultado que nosotros queremos. Si debo de darles más información sobre cómo poder trabajar Solver, voy a tratar de poderles colocar una página que me ayudó mucho a mí, en la cual está como bastante explicado, pero así paso a paso, de cómo poder trabajar en este caso Solver. Si me ayudan recordándome, con gusto se las voy a colocar. Es una página web que al buscar en este caso información la encontré, es un PDF, pero créanme que es mucha teoría, pero al final eso nos ayuda a poder entender más la lógica de lo que quiero en este caso enseñarles entre estos 2 días. ¿Qué es y para qué sirve el Solver de Excel? A veces lo llaman el Solver en este caso de Excel. Dice que Solver es una herramienta o complemento de Excel que nos permite realizar cálculos para alcanzar un resultado. Es decir, con él podemos encontrar objetivos optimizados para modelos lineales y no lineales. Específicamente, Solver nos ayuda a hacer un análisis, por ejemplo, determinar el valor máximo o mínimo de una celda, realizar variables o cambios en otras celdas, permitiéndonos encontrar la solución óptima a un problema. Es una herramienta que podemos aprovechar mucho en ambientes o escenarios como el logístico o en este caso de producción. Además de eso, entre las restricciones en Solver, hemos hablado de la herramienta, en este caso Solver, y quizás hayamos mencionado la enorme potencia que Excel le ha otorgado. Recordemos que su forma de trabajar se basa en un método, fíjense, y aquí se los coloqué en rojo, iterativo. No sé si alguna vez habían escuchado esa palabra, pero iterativo significa que se repite o, en este caso, se hace repeticiones muchas veces. Por eso, entonces, ya que dice que es un método iterativo de prueba y error hasta encontrar una solución que cumple tanto un problema principal como todas aquellas restricciones dadas. Entonces, nosotros vamos a ir en su momento en prueba y error, que es una de las acciones que inicié el día de ayer, dándoles un ejemplo de un ejercicio que automáticamente nos dio con ese presupuesto que teníamos y con el siguiente ejercicio, que aparentemente era casi igual, se dieron cuenta que al colocar valores numéricos muy altos entre los valores que tenemos bajos, nos tira cantidades, en este caso, de cero. Y en algunas celdas, que en este caso fueron específicamente 3, nos tiró los valores y aún así nos dio el resultado que nosotros necesitábamos, que nuestro presupuesto fuera de 300. Entonces, como lo dice la teoría, nosotros podemos ir a prueba y error hasta obtener el resultado que nosotros queremos. Por ejemplo, este ejercicio que ustedes el día de ayer les enseñé, ustedes pueden encontrarlo en internet. Pero yo he realizado un cambio adicional que podía colocar en ese ejercicio. Y a eso se basa, a que nosotros en el momento que vamos visualizando lo que son diferentes alternativas que tenemos para utilizar esta herramienta de Solver, también nosotros podemos adicionar para encontrar al final esa información que nosotros queremos. Entonces, siguiendo acá, necesitamos hablar cuáles serían esas ventajas y si hay desventajas para utilizar Solver. De todas las que encontré, yo les traigo 3 ventajas. Número 1, habilidad para procesar rápidamente escenarios donde múltiples variables desconocidas están presentes. Esto se conoce como álgebra lineal y le permite resolver problemas complejos usando algoritmos hasta obtener resultados para múltiples variables simultáneamente. 2, gracias a que permite establecer restricciones al problema que se va a resolver, es considerado como una herramienta de optimización
porque muestra cómo satisfacer todas las restricciones con la finalidad de poder llegar al valor o del objetivo establecido. Y tres, es barato y no requiere de licencia, lo cual permite su fácil accesibilidad para todos los estudiantes que buscan aprender los fundamentos básicos de la optimización y programación lineal en un campo matemático, en este caso relacional. Y por último, como desventajas, yo he colocado dos que consideré que eran de suma importancia que ustedes conocieron. Número uno, el número de celdas de variable cambial y el número de restricciones tiene un cierto límite. Este último depende del tipo de modelo lineal o no lineal y de la forma de las restricciones. Por lo tanto, si se requiere resolver un problema muy extenso con grandes cantidades de variables, Solver no es una buena alternativa. Y dos, modelos no lineales pueden llegar a ser muy difíciles de resolver por Solver, por lo que se requieren ciertas condiciones al momento de ingresar los datos, las restricciones, establecer el objetivo y escoger las celdas de las variables, en este caso a cambiar. Entonces, acá he colocado en la parte de la teoría. Buenas noches, Ileana, con gusto le coloco en este momento la asistencia. Entonces, acá pueden ustedes observar que igualmente hay ventajas y desventajas. En el enlace que les voy a colocar en el grupo van a poder observar muchas más ventajas y también desventajas que pueden ver, que en su momento se va a encontrar la lógica de todo lo que hemos visto hasta el momento. Quiero también comentarles que el tiempo es muy corto para este tema. Igualmente sigan buscando más información para que al final ustedes puedan llegar a obtener ese resultado que ustedes quieren el día que puedan utilizar en su momento o en tu vida laboral lo que sería Solver. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento ya al ejercicio. Solo déjenme, por favor, abrirlo porque aquí me tengo de la sesión pasada. ¿Cómo ha quedado? Vamos a encontrarlo acá. Pueden observar en este momento mi libro de Excel. Me dicen, por favor. Sí, sí se ve. Gracias, Kevin, muy amable. Muy bien, miren. Sí. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, fíjense acá, miren. Teníamos el día de ayer diferentes cantidades. Se dieron cuenta ustedes los segundos, en este caso, que tardó para obtener este resultado, que al final nosotros, acá lo que hice fue una resta para que pudiéramos observar, en este caso, la cantidad que, del exceso que nosotros teníamos de presupuesto. Al tener ya acá el presupuesto de compra, que sería de 500, entonces acá ha quedado la celda como vio. No puedo tener valor cero, sino que también en este caso, si estamos hablando de contabilidad, lo que sería uno. Pero ha sucedido algo, que me ha dado en este caso ceros en algunas celdas. Pero, perdón. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Al darnos este resultado como cero y aún así estar obteniendo el presupuesto de compra que sería de 500, no nos está dando un resultado correcto porque tenemos celdas con valores a cero y yo necesito realizar estas compras de estos productos que tengo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos nuevamente a datos. Vamos a abrir en este caso aquí a Solver. Ya habíamos colocado el día de ayer una restricción que sea, en este caso, que será sujeto a restricción entero. ¿Por qué? Porque lo hicimos idéntico al ejercicio que teníamos anterior. Pero ya vimos que si nosotros seguimos un ejemplo que ya teníamos
pensando que para este ejercicio que tenemos acá nos va a dar el mismo resultado, ya vieron ustedes que no fue así. Y acá debemos de colocar otra restricción para poder completar. Y quiero que vayan analizando ya acá, en este caso, el resultado que nosotros estamos obteniendo, ya cuando lo coloque. Y quiero que me den una alternativa si pudiéramos colocar una tercera restricción. Entonces, analicemos. Me está tirando en algunas celdas o en varias celdas, en este caso cero. Yo debo de agregar acá una nueva restricción. Y entonces, ¿qué le debo de decir acá? Yo le debo de decir que estas celdas que se encuentran acá deben de ser, en este caso, mayor o igual, por ejemplo, que tres. Por lo menos, tres productos de los que tengo acá se deben de comprar. Esa restricción se la voy a colocar para que me haga el cambio de esos ceros que tengo en esa celda. Porque él no ha entendido, y si ustedes ven, las celdas que me ha colocado los valores numéricos fueron todas aquellas celdas que tenía valores, en este caso, de rangos altos. Entonces yo le debo de decir a él de que por lo menos en este rango deben de haber del producto tres, para poder comprar tres de este producto. Al darle en este caso aceptar, ya tengo acá en lo que serían las dos restricciones y le voy a dar en este momento resolver. Vamos a iniciar ahorita la resolución. Vamos a esperar. Recordarles siempre, ustedes si pueden ver ahí la barra de estado, cómo va realizando ahorita lo que sería los cambios que me va a generar, en este caso, la herramienta de Solver. Vamos a ver. Hoy tendría que tardarse menos, ya que ya nos dio una resolución. Ahí está mi meditación. Casi tendría que llegar siempre a los 10.000 en el problema para que nos pueda dar en este caso la solución. Creo que hoy va un poco más rápido para poder obtener en este caso el resultado. Dice la teoría que se tarda en este caso segundos. Ahí está. Ya hizo. Muy bien, miren, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones, en este caso óptimas. Voy a dar en este momento a aceptar y quiero que vean, por favor, miren. Fíjense, yo tengo, ya le coloqué acá que las cantidades, en este caso de libras, tendrían que ser mayor o igual a 3 para no tener cero. Quiero que visualicen que, por ejemplo, el cereal a granel con azúcar me está colocando acá como un valor en libras bastante mayor. Casi en la mayoría me está colocando en lo que serían 3, que es lo que yo coloqué como restricción para que fuera en este caso mayor o igual que ese valor como máximo. Ahora bien, ¿consideran ustedes que podría colocar acá otra restricción para poder obtener ese resultado que yo quiero?
¿Y cuál sería esa restricción que ustedes consideran que yo puedo colocar acá para que pueda realizarme otro cambio? ¿Los escucho? ¿Cuál podría ser? Alguien, Elías, no se le escucha. Se le escucha bastante cortado. Sí, de que quizá ponerle una restricción que no exceda cierto límite de ítems, como por ejemplo 5 ítems por categoría. Ajá, muy bien. Vamos a ver entonces. Vámonos entonces a Solver. Vamos a agregar. Nuevamente vamos a realizar la selección de esto. Les voy a ayudar yo acá. Ay, perdón, pero sé que me está poniendo lento. Permítanme. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué valor podríamos colocar acá? Podríamos colocar, por ejemplo, 5. ¿Y acá qué tendría que ser? ¿Menor o igual o mayor o igual? Menor, igual. Ah, muy bien. Entonces, nos quedaríamos con menor o igual. Ya tenemos una restricción que sea mayor o igual que 3. Entonces, esta restricción sería menor o igual que 5. Vamos a darle en este caso a aceptar y miren, ya tenemos acá 3 restricciones. Vamos a darle a resolver. Hoy sí tiene que hacerlo ya en tiempo récord. Y quiero que se den cuenta para este ejercicio cuántas veces hemos utilizado una resolución de Solver. Ya sería esta la tercera. Muy bien, miren. Voy a dar acá a aceptar. Y vean, por favor, miren. Esto ya nosotros desde el primer ejercicio que teníamos ya lo teníamos resuelto. Pero yo lo que quiero es que ustedes analicen que no solo por tener el ejercicio resuelto, entonces ya está todo bien. Desde el momento que vimos valores ceros con la finalización del día de ayer, ya me estaba arrojando que no estaba correcto. Es como que me dan un presupuesto de 500 y porque me, perdón, de $10 y porque me gusta la Coca-Cola, todos les compro Coca-Cola. Y entonces me olvido que pude haber co comprado otro sabor y o pude haber comprado también hasta de otra marca, por ejemplo, y hubiera salido más cómodo. Igualmente acá, no porque me da una resolución quiere decir que ya está bien. Yo debo de buscar todas aquellas alternativas que igualmente se complemente con lo que necesito. En el ejercicio teníamos una restricción que era válida, pero quiero que vean ahora con la tercera restricción que nosotros colocamos, ya estamos obteniendo ya un resultado que aparentemente acá al visualizarlo se podría decir que ya se encuentra correcto con lo que nosotros queremos. Tenemos nuestro total del presupuesto de compras y ahora sí, miren, ya tenemos acá las cantidades que necesitamos sin excedernos mucho en algunas, ni tampoco tener a otras que se compren en este caso menos. Ya en su momento, ustedes al poderlo visualizar, igualmente a pie pueden realizar cualquier cambio que ustedes quieran. Lo importante era que Solver resolviera el problema automáticamente. Pero acá igualmente ustedes pueden revisar. Ya Solver ya nos ayudó hasta donde él se ajusta a obtener en este caso el resultado, pero igualmente ya corresponde a nosotros para poderlo trabajar. ¿Ha quedado claro este ejercicio o tienen alguna consulta? Resulta. Aparte de
de hacer escenarios como presupuestos, ¿en qué otro tipo de escenario se usaría esta fórmula? Ahorita vamos a usar dos ejercicios de escenarios bastante diferentes para que ustedes puedan comprender. Ok, excelente. Acuérdense que este era un ejercicio del día de ayer. Lo que quería era realizar una comparación para que ustedes no consideren que porque ya tienen una forma de hacer, se puede trabajar de la misma forma con elementos que consideramos que casi son iguales. Eso era lo que quería finalizar este día, para que ustedes pudieran ver una comparación que no siempre va a ser igual. Siempre tenemos o que colocar otras restricciones o en su momento no colocar. No todos los escenarios van a ser iguales. Pero ahora sí, vamos a otro tipo de ejercicio. Dígame, Roberto. Sí, yo lo que quisiera saber es si en esta función, digamos que el siguiente mes mi presupuesto cambia, ¿qué sucede si yo modifico el total de $500 en la, creo que donde lo tenía usted, en la parte superior derecha? Ajá. Sí. ¿Esto le cambiaría también la digamos, la resolución, por decirlo así? No va a cambiar hasta que yo nuevamente vuelva a decirle a Solver qué es lo que necesito. Él va a quedarse así. Pero si yo llegara a realizar un cambio, en este caso en mi celda objetivo, nuevamente debo de cumplir en realizar la acción para que Solver resuelva. Pero que yo haga aquí un cambio no me va a generar instantáneamente lo que es la resolución. Debo nuevamente de buscar la herramienta de Solver e indicarle ahora que se ha realizado un cambio en lo que sería el objetivo, que es nuestra celda que complementa o lo que queremos en este caso encontrar. Entonces, no lo va a hacer automáticamente porque no es una función la que estamos utilizando, sino que debemos nuevamente de utilizar la herramienta para obtener nuevamente ese resultado que nosotros queremos. Entiendo, gracias. Con gusto. Dígame, Brenda. Quisiera saber si nos podría compartir ese ejercicio porque me gustaría poder practicarlo. Claro, claro, con gusto. Yo les voy a compartir estos ejercicios e igualmente otros más que tengo. Con gusto. Permítame que creo que me voy a pasar. Gracias. Con gusto, con gusto. Sé que yo tengo por aquí el libro. Aquí. Sí, en este ya lo tengo acá. Fíjense acá, miren. Vamos a resolver el ejercicio de visas delivery. Este se encuentra en el aula virtual y está en este caso, está en este caso la información colocada de una forma diferente. Yo convertí este ejercicio y lo coloqué de esta manera porque yo considero que si a mí me dan un cuadro para poder obtener un resultado, yo considero que lo voy a entender mejor trabajándolo de esta manera. Recuérdense que todos somos muy diferentes a trabajar, pero de mi parte como su docente, yo necesito colocarles escenarios donde se comprenda mejor. Dos, para este ejercicio, porque necesito que ustedes me ayuden para saber que se ha comprendido lo que hasta el momento les he explicado, he colocado acá las restricciones que vamos a trabajar. Y además de eso, miren, he colocado aquí una pequeña explicación de lo que se refiere en este caso al ejercicio. Tengo un establecimiento de venta de pizzas que ofrece dos tipos de pizzas tradicionales, que sería pepperoni y vegetariano. Además de la pizza especial suprema, que tienen un costo, pepperoni 30, vegetariana 35 y pizza especial suprema 45. No sabemos cuál es el potencial de ingresos del establecimiento y tampoco el énfasis que se debería de dar a cada tipo de pizza para maximizar la venta.
Ahora bien, antes de realizar el análisis, debemos considerar las siguientes condiciones. Dada nuestra capacidad de producción, solamente podemos elaborar 150 pizzas al día. Otra condición es que no podemos exceder de 90 pizzas tradicionales, que entre ellas está pepperoni y vegetariano. Y además, al no haber muchos vegetarianos en el área, estimamos vender un máximo de 25 pizzas vegetarianas al día. Otra condición a considerar es que solamente podemos comprar los ingredientes necesarios para producir 60 pizzas supremas por día. Acá tenemos la información que quise en este caso colocarle para que ustedes entiendan el escenario del ejercicio que tenemos acá. Ya que ustedes saben lo que andamos buscando, nuevamente vuelvo a colocarme en esta celda donde tenemos en este caso lo que sería el precio de pizza al precio vender para tener un subtotal. Además de eso tenemos el total de la sumatoria de los subtotales. Tenemos nuestras ventas totales, que serían estas que se van a adquirir de la referencia de celda, que en este caso sería de 100. Tenemos las restricciones, el máximo total de pizza es de 150, el máximo tradicional es de 90, el máximo de vegetarianas es de 25, el máximo de supremas en este caso 60. No tengo acá la sumatoria del total de pizzas que debemos de tener en este caso acá, pero sí tengo las funciones que al obtener el resultado nos va a arrojar acá una sumatoria. Y en pizzas, en este caso tradicionales, que sería la sumatoria de C4 a C5, debería de darnos el total que nos da, en este caso, la condición que nosotros debemos de colocar. No sé si queda claro la explicación de lo que requerimos acá. Si ustedes ven, un ejercicio diferente. Ahora les pregunto, para poder iniciar, ¿cuál sería mi celda objetivo? De toda la información que tenemos acá, ¿cuál consideran ustedes que es mi celda objetivo? C10. No. Tendría que ser ventas totales. Fíjense acá, miren, les expliqué en este momento que las ventas totales hacen referencia a una celda, que en este caso sería de 7. Ahora les pregunto, ¿cuál es mi celda objetivo? De 7. Así es, de 7. Ahora bien, miren, yo quise colocar acá las restricciones que yo consideré. Acá es un texto que yo coloqué para que puedan ustedes entender más claro. La primera restricción que tengo que colocar es que no pasar el máximo de 150 pizzas, que en este caso sería el total de pizzas y el máximo de pizza. Esto. El número dos, la segunda restricción es que el total de pizzas tradicionales sea mayor o igual que el máximo de tradicional. Número tres, que el número de pizzas a vender vegetariana sea menor o igual que el máximo de vegetariana. Y número cuatro, que el número de pizzas a vender suprema sea menor o igual que el máximo de suprema. Esto es lo que yo consideré en texto, para que ustedes comprendan qué es lo que vamos a crear acá. Entonces, ya que tenemos acá, miren, nuestra celda objetivo, me voy a ir para datos, voy a darle clic en Solver, y acá, miren, yo tengo ya identificada, identificada en este caso lo que sería la celda que vamos a colocar
que sería, que me está colocando, que sería acá en este caso de ser. Ahora bien, tenemos el para. Y si ustedes ven, ahora no tenemos un valor de. Entonces, fíjense acá, miren, clave, clave. Si me está diciendo máximo de totales, máximo de tradicional, máximo de vegetariano y máximo de suprema, ¿qué voy a utilizar acá? ¿Valor, min o max? ¿Mi o max? Max, así es. Max. Cada vez que usted utilice en este caso una acción donde necesita el máximo total, el máximo para trabajar, el máximo para realizar, dentro de Solver, para va a ser max. Ahora bien, ¿cuáles serían las celdas variables? ¿Cuáles son las celdas que en este caso voy a tener que seleccionar? Solo díganme la columna. Sí. Así es. Columna C. Esto es lo que no sabemos. Yo tengo el precio de la pizza, pero yo necesito que Solver me resuelva cuántas pizzas de cada una de las que tengo acá debo de vender. Y en este caso debe de tener un total de cuánto. ¿De cuánto decía la información que tendría que ser el total? Un total máximo de 150. Entonces, eso es lo que Solver me va a resolver con las variables de las celdas que yo tengo en este caso acá, que sería de C4 a C6. Ahora bien, miren, siempre vamos a trabajar con el método de resolución GRG no lineal. Vamos a empezar a colocar las restricciones. Tomando en cuenta la información que yo les he colocado acá, voy a agregar la primera restricción. ¿Cuál sería la primera restricción? ¿No pasar el máximo de 150 pizzas? Entonces, ¿qué celdas voy a colocar acá? ¿Sería qué celda? Diana. Sería total de pizzas de, que... De 7, no. No, no, no. Mire, no pasar el máximo de 150 pizzas sería el total de pizzas, que sería esta celda que se encuentra acá, perdón, esta celda que se encuentra acá, ¿qué tendría que ser? ¿Tendría que ser menor o igual o mayor o igual? Menor, menor, igual. Así es. Menor o igual. Menor o igual que qué celda. El total de pistas tendría que ser menor o igual al máximo del total de pistas que tenemos acá. Miren, que es este. Perdón, acá le debo de colocar para esto. No pasar el máximo de 150 pizzas. Sería el total de pizzas que tendría que ser menor o igual al máximo del total de pizzas que tenemos, que son 150. Esa es nuestra primera restricción que nosotros vamos a colocar acá. Voy a dar, en este caso, aceptar. Uy, perdón, perdón, perdón. Perdón. Era agregar. Muy bien, ya tengo la primera restricción. La segunda restricción es que dice que el total de pizzas tradicionales, voy a colocar acá, permítanme, voy a cancelar para poder les colocar acá, permítanme. Bueno, espero que me alcancen allá negra, para que puedan ir viendo. Entonces, la segunda restricción dice que el total de pizzas tradicionales tiene que ser mayor o igual que el máximo de pizzas tradicionales. ¿Qué celda voy a seleccionar en este momento?
Ajá. El total de pizzas tradicionales sea mayor o igual que el máximo de pizzas tradicionales. Sería, en este caso, 19, lo mismo. No, porque en C19 tenemos equivalencia. C20. Sería C20, así es. Y C20 va a ser todo cuando sea máximo, va a convertirse en restricción a mínimo. Entonces acá sigue siendo menor o igual a qué celda. C14. Así es. Así es, porque miren, aquí tenemos el máximo de tradicionales. El máximo de pizzas tradicionales tiene que ser menor o igual al máximo de tradicionales que tenemos acá. Agrego, dice tercera restricción, que el número de pizzas a vender vegetarianas sea menor o igual que el máximo de pizzas, en este caso, ¿qué? ¿El máximo de pizzas? ¿Qué sería acá? Que el máximo de pizzas vegetarianas que tenemos acá. Entonces ahora, ¿qué celda voy a seleccionar en este momento? Vegetarianas, pizzas a vender, sería C5. ¿A qué va a equivaler en este caso que sea menor o igual? ¿A qué celda? Al máximo de vegetariana, que en este caso es esta celda que tengo acá. Esa va a ser la tercera restricción que voy a colocar. Y por último, la última restricción que me dice el ejercicio, que el número de pizzas a vender suprema sea menor o igual que el máximo de pizzas, en este caso suprema. ¿Qué celda voy a colocar acá? Nuevamente, en este caso sería C6. C6 va a ser menor o igual que qué celda, máximo de suprema, que es este que se encuentra acá. Al tener estas cuatro restricciones, voy a dar a aceptar, que son estas restricciones que tenemos acá. C19 menor o igual que C13, C20 menor o igual que C14, C5 menor o igual en este caso que C15, y C6, en este caso, menor o igual que C16. Vamos a dar en este momento resolver. Son tres valores los que nosotros tenemos acá. Quiero que se den cuenta que automáticamente ya Solver ha realizado el resultado que yo quiero. Voy a dar en este momento aceptar, para que ustedes puedan observar la información que corresponde acá del resultado que necesitamos. ¿Cuántas pizzas tradicionales nosotros podíamos vender? 90. En las pizzas tradicionales dice acá que se encuentra pepperoni vegetariano. 65 más 25, ¿cuánto es? 90. Y decía que el máximo que podíamos vender de supremas era 60. ¿Cuántas tenemos acá? Tenemos 60. Nos decía que el máximo total de pizzas era 150. Si ustedes ven en la resolución acá, él no ha hecho ni más ni ha hecho menos. Nos ha sacado exactamente el máximo que nosotros de pizzas que nosotros podemos vender con el total de pizzas que nosotros queremos. A veces nosotros nos vamos a encontrar con problemas de esta forma, en la cual nosotros necesitamos o requerimos poder saber cuánto sería la venta que podemos. Nosotros podemos tener un máximo de poder vender, pero también nosotros queremos saber cuántas podría ser la venta que al final nosotros queremos. Y para este tipo de escenario, igualmente Solver nos resuelve. Dice que las ventas totales serían de 5.525, teniendo el precio de pizza pepperoni a 30, vegetariana a 35 y suprema en este caso 45. Y ahorita, en milésimas de segundo, Solver ha resuelto este ejercicio. ¿Ha quedado claro?
Gracias, Kevin. ¿Para los demás? Sí, todo claro. Muy bien. Esta sería una forma en la cual en este caso nosotros podemos trabajar. Y acá lo hice exactamente idéntico como nos los explicaba en el video. El único cambio que hice fue colocar la información diferente para que nosotros tuviéramos un escenario en donde tengamos las ventas y las restricciones aparte. Y acá en el cuadro nos diera en este caso el subtotal que nosotros necesitábamos y que esa comparación automáticamente se resolviera dentro de este cuadro que serían las ventas totales. Quiero pasar a otro escenario diferente, solo déjenme acá abrir el libro, que no es este. Una pregunta mientras usted hace eso. ¿Qué sucede si, digamos que el precio de la pizza sea determinado por una función? Y digamos que hasta cierto punto el precio cambiara, igual tendríamos que volver a abrir el cuadro de diálogo para resolver. Así y es. Volver, ok, para obtener la ganancia. Sí, ahora, sí. Pero mi pregunta es, en este caso no estamos utilizando ni esa columna, ¿verdad? Como para decir, porque está tiene una función, no va a funcionar. No sé si me explico. En los ejercicios anteriores nosotros ya teníamos una celda en la cual teníamos cantidades. En ese escenario no lo teníamos. No teníamos lo que serían las ventas totales que íbamos a tener, ni tampoco en este caso cuántas podíamos vender en pizza. Eso es lo que Solver resolvió. Al tener en este caso el número de pizza que Solver nos da para que pudiéramos vender, estamos obteniendo en este caso el total, o sea, las ventas que nosotros vamos a obtener con la venta de 150 pizzas, según en este caso lo que él estableció. No sé si eso era la pregunta que me hacía. Sí, sí, correcto, comprendo, gracias. Con gusto. Permítanme que... Ahí está. No sé qué pasó acá, pero... Esto. Muy bien. Ahora se los voy a poner en un escenario diferente. Fíjense acá, miren, tenemos en este momento un escenario bastante diferente para poder en este caso resolver. Tenemos el precio de lo que es cada pieza, pedidos óptimos, casi parecido a lo que acabamos de hacer. En las restricciones que tenemos, tengo un total, ahora sí, miren, de 3,000 para poder comprar. El mayorista vende piezas completas, mínimo que tengo que comprar 25, en este caso jamones, 15, en este caso chorizos, y 7, en este caso quesos. Siempre tengo el total de lo que sería el presupuesto como una sumatoria. Tengo la multiplicación del precio de pieza con las unidades que al final es lo que va a resolver Solver para poder obtener el resultado que yo quiero acá. Ayúdenme entonces a poderlo resolver. Si ustedes se dan cuenta, tenemos casi el mismo escenario de lo que sería el ejercicio anterior, solo que ahora todas estas acciones van a cambiar con las restricciones que nosotros podemos colocar. Me voy para acá y ahora les pregunto sin haber seleccionado cuál sería en este caso la celda objetivo. Lo hago para acá para que puedan ver.
de 8. ¿Sería en este caso? Ajá. ¿Sería de 8? ¿Qué dicen los demás? Sí, de 8. Sería de 8. Muy bien. Ahí está. Ok. ¿Qué vamos a establecer acá? El para. ¿Qué sería en para? Pues ahí sería el mínimo. ¿Sería mínimo, dice? ¿Qué dicen los demás? Yo creo que es máximo de 3,000. Para mí el valor de y ponerle los 3,000. Ah, muy bien. Dice acá que hay que colocar los 3,000. Será, fíjense la primera restricción. Tengo un total de 3,000 para comprar. Entonces, ¿qué consideran? ¿Máximo, min o valor de? Yo creo que máximo. Para los demás sería... Yo pienso que es mínimo, porque la restricción 3 dice el mínimo que tengo de comprar y especifica las unidades. Ah, pero esa es una tercera restricción que tengo acá. Pero okay. Fíjense la primera restricción que dice acá. Tengo un total de 3,000 para comprar. Ese sería el valor de. Ok. Entonces ahora les pregunto, ¿cuáles serían las celdas variables? ¿Qué columna? Solo identifiquen la columna. Sí. Muy bien. ¿Qué serían estas que se encuentran acá? Muy bien. ¿Cuál sería la primera restricción que vamos a colocar? La de compras mínimas de 25 jamones, 15 chorizos, 7 quesos. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo agregaría acá la primera? C. C. Ajá. C4. Tendría que ser. Menor, igual o menor que. Y vean ahora, miren. ¿Qué tengo que colocar en esa celda? Perdón, en ese espacio de restricción. La cifra. Exacto. Coloco 25. Esa sería una primera restricción. ¿Cuál sería la segunda restricción que pueden ver ustedes acá? La siguiente de chorizo. Ah, muy bien. Entonces sería chorizo. ¿Qué va a ser? ¿Menor o igual siempre? Sí, menor o igual que 15. 15. Ok. ¿Y cuál sería en este caso la tercera restricción que vamos a colocar? Sería C6. Ok. C6. ¿Es menor, menor o igual? 7. ¿Qué 7? ¿Están bien ahí las tres restricciones o falta una? Está bien. Para los demás, fíjense que acá me están colocando. Creo que faltaría pues que fueran, bueno, dicen la atención, ¿no? Piezas completas. Ajá, y entonces, ¿qué restricción? Ah, entero. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a agregar otra restricción. Entonces, ¿cómo sería esa restricción? Que estas celdas sean, ¿qué? Entero, así. Muy bien. Vamos a aceptar acá. Ay, ¿qué pasó? Acá está. ¿Estas serían las restricciones? Bueno, vamos a resolver entonces. La risa del Pereiro, ¿eh? La risa del Pereiro. Quedó a la retratada de este señor maderista. ¿Qué pasó? ¿Es
está bien así? ¿Nos ha dado el resultado que nosotros queremos? No, nos equivocamos en una de las condiciones. Ajá, ¿cuál? En la primera, donde decía tengo un total de 3.000, no, el tengo el total de comprar no, sería la, creo que la segunda. Ya colocamos. En la cual nosotros le pusimos igual o menor, pero creo que es igual o mayor que. Dice que el mínimo que tengo que comprar, mínimo, todos tienen que ser menor. Menor o igual que 25, menor o igual que 15 y menor o igual que 7. Ahora les pregunto, ¿cuánto es mi total de presupuesto en este momento? 3.000. Ah, muy bien. ¿Y cuánto es el total que yo debo de comprar que me han dado? 3.000. Ah, muy bien. ¿Y entonces está bueno o está mal? Pues está bien. Está bien. ¿Ya ven? No. ¿No dicen? En los quesos. Ajá. Es ser. Ah, muy bien. Aquí 26. Dice que los quesos dice que deben de ser 26. Entonces, vamos a ver aquí quesos. 7 quesos. ¿Tiene que ser menor o igual que 7? Muy bien, miren. Fíjense acá. Analicen, por favor, el ejercicio. No les quiero quitar el tiempo. Yo quiero felicitarlos porque aunque ahorita todavía no ha quedado por completo, este ejercicio lo hicieron ustedes. Y eso quiere decir que ya están aprendiendo a poder trabajar en este caso solo. Voy a colocárselos ahorita en el grupo de WhatsApp. Traten ustedes, ya que lo tienen allí exactamente como lo hemos dejado, poderlo resolver y el día de mañana me da la resolución porque en queso nos aparece en este caso unidades 26. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Créanme que los felicito en verdad porque eso quiere decir que ya están aprendiendo a poder trabajar Solver. Mis aplausos desde ya a cada uno de ustedes. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.